lectura y escritura es el código escrito, básicamente, las reglas que constituyen este código escrito. Después podremos ver que dependiendo de cómo se entiende el código, encontramos también distintas aplicaciones. Un segundo grupo de enfoques didácticos para la enseñanza de la lectura y la escritura adopta una perspectiva más psicolingüística, porque entiende que el objetivo de enseñanza no es solo el código, sino también las estrategias cognitivas que utilizamos las personas para procesar el código escrito, ¿no? Y finalmente tenemos un tercer grupo de orientaciones para la enseñanza de la lectura y la escritura que tiene un carácter más sociocultural y que entiende que las estrategias psicológicas o cognitivas no son únicas o no son suficientes para manejar con desempeño la lectura y la escritura, y que también es necesario tener conocimientos socioculturales, tener conciencia de las formas como se utiliza el lenguaje en cada comunidad, en cada disciplina, en cada ámbito de la actividad cultural, científica, humana. Este tercer grupo de enfoques, de tipo más sociocultural, es el que hoy merece más interés en la comunidad de investigación, es el que tiene más representación en la mayor parte de los congresos de investigación y adopta distintas formas, como podemos ver también en la misma transparencia. Tenemos, en primer lugar, una orientación que es la que nos habla de cómo se enseña a leer y a escribir en las disciplinas, en las distintas disciplinas, en los distintos grados que podemos encontrar en la enseñanza universitaria. Cómo se maneja, por ejemplo, la enseñanza de la lectura y la escritura en una licenciatura de Derecho, en una licenciatura de Biología, en una licenciatura de Ingenierías, por ejemplo. Otra orientación es la que adopta la perspectiva crítica, que entiende que el manejo de la lectura y la escritura en el siglo XX exige una dimensión crítica. Necesitamos, como veremos más adelante, personas que no solo sepan leer las palabras y leer entre líneas, sino que sepan leer detrás de las líneas, ¿no? Este tema fue objeto de una conferencia monográfica en agosto, ¿no? Y hoy voy a desarrollar solo una síntesis, pero ustedes creo que pueden recuperar esta conferencia aquí en la universidad virtual. Y tenemos también una tercera orientación que podemos ver en la misma transparencia en este tercer grupo de enfoques, que es lo que se denomina la alfabetización electrónica, o el hecho simple y claro de que hoy, cuando nos planteamos leer y escribir, pues básicamente nos planteamos leer y escribir en la red. Hoy ya casi prácticamente no escribimos con lápiz y papel, firmamos quizá algún cheque, alguna nota, ¿no? Pero básicamente toda nuestra actividad de lectura y escritura se desarrolla en un entorno electrónico, y este sencillo hecho cambia radicalmente la forma como se desarrollan estas prácticas. Después de desarrollar brevemente todas estas orientaciones, voy a ofrecer algunas conclusiones. Voy a presentar algunas preguntas de discusión para motivarles a ustedes todavía más a preguntarme y a discrepar y a opinar, ¿no? Y bueno, también tienen ustedes a disposición en la misma página web una bibliografía de 4 páginas, exhaustiva y agrupada por temas, y 2 lecturas complementarias de esta charla, ¿no? Para cada uno de los 3 enfoques, yo voy a desarrollar un poco los fundamentos de estos enfoques. Voy a presentarles también ejemplos de programas que se manejan en cada uno de los enfoques. Voy a ofrecerles también algunas orientaciones sobre cómo se desarrollan en el aula estos programas, ¿no? Y la idea es que puedan ustedes, pues, tener una idea precisa, aunque, pues, bueno, no muy desarrollada, de cada una de estas orientaciones, ¿no? La bibliografía y las lecturas, pues, son documentos que yo elegí entre esta bibliografía para que ustedes, pues, si tienen interés, puedan seguir explorando algunas de estas orientaciones. Los 2 artículos que tienen a su disposición son un artículo de una profesora argentina, Paula Carlino, que habla de lo que es la alfabetización académica. Ella estuvo en los últimos años trabajando mucho con la enseñanza de la lectura, sobre todo, y de la escritura también, en universidades australianas, ¿no? Y comparándolo con lo que ocurre en universidades norteamericanas, en un entorno anglosajón, básicamente.
Y después también tienen un artículo de la profesora Carmen López de mi universidad que explora lo que son los estudios lingüísticos en los distintos campos profesionales, ¿eh? Y que presenta una síntesis global de cuál es el estado de la cuestión de la investigación en estos ámbitos. En conjunto, espero que esta charla pues sea sugerente, que les anime a ustedes a cuestionarse lo que estamos haciendo, que les anime pues a desarrollar nuevas iniciativas, a discrepar y a preguntarme. En principio yo voy a hablar solo 1 hora y 10 minutos más a partir de ahora y voy a dejar media hora final para el debate. Les animo de modo a todos ustedes a hacer sus preguntas ya desde ahora. Yo las voy a recibir poco antes de que termine mi charla y la idea es que podamos interactuar pues como si estuvieras todos físicamente presentes en el mismo lugar. Y empiezo, si les parece, con una primera caracterización más precisa de estos tres enfoques. Como podemos ver en la transparencia, el primer grupo de enfoques, denominado enfoques lingüísticos, es el que entiende que el objeto de enseñanza es el código escrito. Este código escrito está representado en la transparencia con una hoja escrita, con un texto escrito, y nos sugiere la idea de que los enfoques lingüísticos entienden básicamente que el significado de lo que transferimos cuando nos comunicamos es algo que se ubica en el mismo documento escrito, ¿no? La idea es que el significado que, por ejemplo, ustedes están comprendiendo de lo que yo estoy diciendo está en las palabras que yo estoy diciendo, está en las palabras que podemos ver en la transparencia, se deduce de la suma de los significados parciales de cada una de las palabras que forman estos discursos, ¿no? Entonces, el acto de leer y escribir es básicamente el acto de poder decodificar o codificar estos significados que son los que encontramos en un diccionario. Esta sería la idea, ¿no? El segundo grupo de propuestas dice que esto es, que acabo de decir, es parcialmente simple, es falso. Nos sugiere que las palabras no siempre significan lo mismo, ¿no? Que bueno, una palabra como, por ejemplo, agua natural puede significar cosas diferentes en distintos lugares. Yo me encuentro aquí en México que cuando voy a un restaurante pido un agua mineral y el camarero me trae un agua con gas. Entonces dije, no, 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 yo quería un agua sin gas. Dice, no, es que agua mineral es con gas. Yo digo, ah, pues, ¿cómo es sin gas? Dice, no, es agua natural. Digo, pero todas las aguas son naturales, no hay aguas artificiales, ¿no? Dice, no, 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 es que aquí agua natural es sin gas y agua mineral es con gas. Digo, ah, pues en España agua natural es agua del tiempo y agua mineral es toda, con gas y sin gas. Y uno dice agua mineral con gas o sin gas, ¿no? De modo que las palabras pueden significar muchas cosas. Este sería un ejemplo de uso dialectal, diferente de cómo manejan el español ustedes y cómo manejamos el español los españoles, ¿no? Pero ustedes saben también que las palabras pueden significar cualquier cosa, dependiendo del contexto. Ahorita, por ejemplo, que ustedes utilizan, puede significar realmente cualquier cosa, desde dentro de 3 minutos hasta dentro de 3 horas o dentro de 3 semanas, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de que el significado está en las palabras es parcialmente simple, ¿no? Como muestra el esquema, el significado está en la cabeza de las personas. Lo que ustedes están entendiendo ahora del discurso que yo estoy dando no se ubica en las palabras que están escuchando o que están viendo en la televisión, sino que está dentro de sus cabezas, dentro de nuestras cabezas, ¿no? Y lo que hacemos es deducirlo a partir del texto. Entonces, lo que nos dicen estos enfoques psicolingüísticos es que el objeto principal de enseñanza no es solo el código escrito, sino también las flechitas discontinuas que ustedes pueden apreciar quizá en la televisión, en este segundo enfoque, que son las flechitas que conectan la cabeza de este sujeto, ¿no?, con el texto, que son las estrategias inferenciales, las estrategias que nos permiten pues entender cosas que no hemos dicho explícitamente, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, un ejemplo muy típico, soy catalán pero no tacaño, ustedes entienden que todos los catalanes somos tacaños, ¿no? Y ustedes entendieron cosas que yo no dije explícitamente, ¿no?
De modo que ustedes fueron capaces de entender significados que no se deducen directamente de la suma de las palabras soy catalán, pero no tacaño. Entonces, lo que nos dicen este segundo grupo de enfoques es que la comunicación humana, escrita y oral también, es mucho más compleja. No se trata sencillamente de una transferencia matemática de la suma de los significados que tienen las palabras, sino que es mucho más complejo. Y las palabras no suman solo sus significados semánticos individuales, sino que utilizadas en contexto pueden significar muchas otras cosas, ¿no? Entonces, lo que necesitamos son personas que sepan manejar estas características pragmáticas, estas características inferenciales del lenguaje. El tercer grupo de enfoques, como pueden ver ustedes en la transparencia, nos sugiere que esto que acabo de decir es también parcial, porque resulta que, además de todo lo que hemos comentado hasta ahora, resulta que detrás de cada discurso hay siempre una persona. Y esta persona está ubicada en un lugar determinado del mundo, en un momento determinado de la historia, y tiene una determinada perspectiva del mundo. Entonces, bueno, cuando yo dije soy catalán pero no tacaño, pues el discurso es de algún modo ideológico. Dije catalán, no dije ciudadanía catalana, utilicé una palabra masculina, de modo que me posicione en una cuestión de género. Probablemente adopte una perspectiva eurocéntrica, porque yo soy allí, soy de allí, nací allí, y evidentemente tenía intenciones cuando puse este ejemplo. Y las intenciones no eran confesarles a ustedes que los catalanes somos tacaños, o manifestarme yo como no tacaño, humildemente como no tacaño, sino que la intención es sencillamente mostrarles cómo, además de leer entre líneas y de entender cosas que no fueron dichas, pues ustedes entendieron la finalidad del ejemplo que les proponía, que era ver cómo se puede leer en planos muy diferentes, ¿no? Y cómo yo utilicé este ejemplo para mostrarles el segundo y el tercer grupo de enfoques que estamos comentando. Lo que nos dice este enfoque sociocultural es que siempre detrás de un discurso hay alguien que piensa algo y que tiene intenciones. Esta idea supuestamente bonita de que el lenguaje refleja la realidad es falsa. En primer lugar, el lenguaje no existe. Lo que existe son discursos. Lo que existe es lo que yo estoy diciendo, lo que ustedes están viendo en televisión, las palabras que están viendo en televisión. Esto sí que existe, y estos son discursos que ha elaborado una persona en un lugar determinado, en un momento determinado, y esta persona tiene siempre ideología, tiene siempre un punto de vista. Por otra parte, este punto de vista de esta persona no es individual. Lo que ustedes están escuchando lo produce mi cuerpo y es mi voz. Lo que ustedes están viendo lo elaboré yo en Barcelona y ha sido mejorado aquí por técnicos de la UB, pero no es algo que me haya inventado yo, sino que es algo que repite voces, que está desarrollando puntos de vista de una determinada comunidad, porque yo no me he inventado nada, yo no nací con la capacidad de inventarme todas estas ideas, sino que yo he ido tomando a partir de mi comunidad, a partir de mis lecturas, a partir de todo lo que he aprendido, pues lo que estoy diciendo, ¿no? De modo que cuando nos estamos comunicando con un texto escrito, no son individuos solamente los que se están comentando sus ideas, sino que se está poniendo en juego todo el conocimiento cultural de la comunidad a la que pertenece cada una de las personas, ¿no? De modo que ustedes pueden ver en este esquema este cuadrado amarillo que envuelve a los dos interlocutores y que nos transmite esta idea de que cada uno de estos interlocutores pertenece a una comunidad. Y cuando nos estamos comunicando, estamos poniendo en juego todo este tipo de conocimientos, ¿no? Después veremos con más detalle que este tipo de conocimientos son muy importantes porque determinan claramente la forma de manejar el lenguaje, ¿no?
ustedes, mexicanos, manejan el lenguaje de manera muy diferente a como lo hacemos nosotros, los españoles, no solo en un terreno dialectal, en un terreno pues, del el significado que tienen las palabras, ¿no? Que ustedes hablan de platicar y nosotros de conversar, que el agua mineral para ustedes es una cosa diferente que para nosotros, ¿no? Ustedes también, por ejemplo, hacen humor de una forma diferente. Yo necesito como 2 días para adaptarme a la forma como ustedes manejan el humor. Durante estos 2 primeros días ustedes me hacen bromas, yo no entiendo nada, yo me lo tomo en serio. Entonces tardo unos cuantos segundos o a veces minutos o a veces no me entero de la broma que me están dando, ¿no? Porque en España el humor la manejamos de otro modo, ¿no? Entonces manejar el humor significa también entender estas situaciones. Este es un ejemplo de conversación, pero en la lectura y en la escritura también pasa lo mismo, ¿no? Estas tres denominaciones, estos tres grupos de enfoques, tienen también sus palabras asociadas con ellos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de enfoques lingüísticos, básicamente estamos hablando de lectura y redacción. Entonces, cuando nos encontramos con un artículo, con un curso que habla de curso de redacción, curso de lectura, pues básicamente, o en líneas generales y con excepciones, se sitúa en este primer enfoque, ¿no? Cuando encontramos manuales, libros que hablan de comprensión lectora, que hablan de composición, pues básicamente es muy probable que el manual en cuestión se ubique en este segundo grupo, ¿no? Y cuando hablamos de práctica discursiva, de género profesional, de comunidad discursiva, pues muy probablemente el discurso que maneja esta palabra se ubica en este tercer grupo, ¿no? Vamos a verlos por separado con más detalle, ¿no? Y voy a prestar atención especialmente al segundo y al tercero, que creo que son los que conocemos menos, ¿no? El primer grupo de enfoques, el que adopta un punto de vista centrado en los recursos lingüísticos, puede adoptar distintas orientaciones dependiendo de cómo se entienden los recursos lingüísticos. Y ustedes pueden ver en la transparencia, pues básicamente, 2 preguntas con distintas respuestas. La primera pregunta es: ¿qué ámbito del discurso, de la oración, de la lengua entendemos cuando nos referimos a recursos lingüísticos, ¿no? Y aquí nos encontramos con distintas respuestas. Una primera respuesta es entender que el ámbito básico de trabajo es la oración. Y aquí nos encontramos con unos cursos en los que se enseña básicamente a construir oraciones. A construir oraciones de relativo, a manejar los relativos cultos en español, a hacer subordinaciones, a aprender a manejar el gerundio, ¿no? Con ejercicios que consisten en elaborar una frase a partir de 2 o 3 frases, ¿no? En combinar distintas oraciones para hacer determinadas transformaciones morfosintácticas en la oración, etc., ¿no? Tenemos un segundo enfoque, una segunda respuesta dentro de este grupo que adopta el texto como ámbito de trabajo, ¿no? Y que entiende que la enseñanza de la redacción no es solo la combinación de oraciones, sino también la construcción de textos, que los textos constituyen el ámbito de referencia y están constituidos por grupos de oraciones. De modo que las prácticas que desarrollan no son solo de combinación de oraciones, sino también, por ejemplo, de construcción de párrafos, de construcción de textos a partir de la agrupación de distintos párrafos, etc. Y finalmente tenemos una tercera respuesta que nos dice que el ámbito de discusión o el ámbito de aprendizaje no es solo el texto, sino el texto en su contexto, ¿no? En la situación comunicativa con los interlocutores, con los propósitos que sean necesarios en cada caso, que correspondan en cada caso, ¿no? Esta es una tercera perspectiva que es importante y que marca también una diferencia respecto a la segunda, porque es muy diferente entender el texto aislado de la situación comunicativa como una entidad que tiene unas reglas internas independientemente del contexto, o entenderlo con el contexto. Cuando entendemos, cuando sumamos el contexto al discurso, al texto, pues nos encontramos ya con una visión más social, más pragmática, que se acerca mucho más al tercer enfoque que yo les voy a presentar, ¿no? Donde ya se reconoce que el texto presenta variaciones, que el mismo discurso en distintos contextos resulta diferente porque maneja registros diferentes, porque puede tener contenidos diferentes, ¿no? Por ejemplo, una cosa es entender la conferencia que estoy dando yo como texto, independientemente del contexto,
Y otra cosa es entender que esta conferencia es una conferencia vía satelital, que se está realizando aquí en México, que los interlocutores son docentes mexicanos. Considerar todos estos últimos factores incide directamente en la misma estructura del texto, ¿no? Y establece diferencias entre este mismo discurso, esta misma conferencia, ofrecida en otro lugar del mundo y con otros interlocutores, que tendría evidentemente variaciones, ¿no? Entonces, bueno, esta es una primera pregunta que marcan notables diferencias en este primer grupo de enfoques, ¿no? Una segunda pregunta importante dentro de este cuadro de enfoques lingüísticos hace referencia a la orientación que tiene la formación en cada uno de estos ámbitos. Y aquí tenemos básicamente dos respuestas. Una primera idea, que es la de entender que el objeto de enseñanza es los recursos lingüísticos correctos, o sea, es la normativa de la lengua, ¿no? Este enfoque entiende que básicamente enseñar a leer y a escribir es enseñar a leer y a escribir los textos correctos. Los estudiantes manejan un lenguaje incorrecto, manejan un lenguaje que no se corresponde con la norma, cometen incorrecciones gramaticales, ortográficas, etc. Y el objetivo que tiene la enseñanza de los recursos lingüísticos es adoptar esta perspectiva correcta. Tenemos una segunda orientación más amplia, más plural, que dice que el objetivo de la enseñanza, especialmente en la universidad, en los niveles superiores, no es solo el código normativo, no es solo la normativa, sino también los aspectos de adecuación del discurso. Esta orientación nos dice, es muy simple categorizar solo la lengua en correcto e incorrecto, porque en muchas ocasiones la normativa no nos da respuesta o no es pertinente. Es más sensato ofrecer una visión descriptiva del uso del lenguaje que incluya también la normativa, ¿no? Y informar a los alumnos, formar a los alumnos en las situaciones en las que deben usar el código normativo correcto, las situaciones en las que no es necesario usar el código normativo y informar también de las situaciones en las que la normativa no soluciona el problema. Por ejemplo, si yo estoy estudiando ingeniería, pues tengo muchos problemas con los anglicismos, con los neologismos, manejo infinidad de palabras que no aparecen en el diccionario, sobre las que la norma no se ha pronunciado y necesito respuestas, ¿no? También necesito discriminar cuándo es pertinente la norma y cuándo no es pertinente la norma. Nadie tiene derecho a decirme cómo yo tengo que escribirle a mi madre un correo electrónico desde aquí de México. Y la verdad es que soy bastante incorrecto, porque el objetivo cuando hablo con mi madre no es ser correcto, es comunicarme profundamente con más intensidad con ella. Y entonces, si ella me ha enseñado determinadas palabras del catalán, en este caso, que no son correctas normativamente, pues yo las manejo y no tengo ningún problema. Porque es que si yo manejo las palabras correctas con mi madre me dijo, niño, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde has estado? ¿Cómo hablas tan raro, no? Porque esta es una situación coloquial en la que no es importante manejar la norma, ¿no? Entonces, lo que dice este segundo enfoque es que el objetivo de las personas no es ser correctos. El objetivo de las personas es comunicarnos con eficacia. Y lo que hacemos es manejar la norma como un instrumento para poder llegar a ser eficaces. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que comunicarme con ustedes aquí en México es complicado, porque solo voy a un restaurante a pedir agua mineral y me traen otra cosa. Me traen agua con gas y no agua sin gas, ¿no? Una cosa tan sencilla como esta ya me genera problemas. Entonces, ¿qué podrá ocurrir en una conferencia como esta, mucho más complicada, en la que manejamos muchos otros conceptos? La manera que yo tengo de asegurarme de que ustedes entienden exactamente lo que yo quiero decir es aferrarme a la norma, es utilizar la norma española, el lenguaje preciso y científico, de la forma más constante e intensa posible, ¿no? Pero si después de esta conferencia nos vamos a tomar unas copas, yo voy a abandonar este tipo de lenguaje porque el objetivo ya va a ser otro, ¿no? Entonces, bueno, transmitir esta idea a los alumnos me parece muy importante también, porque muchas veces los alumnos tienden a pensar que la norma tiene que aplicarse siempre y que siempre tienen que hablar con un libro, como un libro, y que siempre tienen que utilizar estos valores, ¿no? Y las cosas no son tan sencillas. Para terminar con otro ejemplo, el verano pasado o el otro en España, unos grandes almacenes muy famosos, el Corte Inglés, lanzó una campaña que ponía rebajas con V.
Y la gente se quedaba allí parada, ¿no? ¿Y qué pasa? Rebajas con V, ¿no? Y primero, aquello que dudaba, ¿no? Una falta de ortografía, ¡qué increíble! Una falta de ortografía en unos grandes almacenes como este. No, no es una falta de ortografía. Es que nos está diciendo que son unas rebajas, son unos saldos tan baratos que ya ponen la B corta, ¿no? Para transmitir esta idea de que son baratos, ¿no? O sea, ellos rompieron la norma para precisamente generar efecto, para llegar con más eficacia a los lectores, ¿no? Bueno, entonces, esta sería la segunda respuesta que encontraríamos a esta segunda pregunta de la orientación, ¿no? Entonces, fíjense que, viendo el esquema, pues podemos encontrar cosas muy diversas dentro de este grupo de enfoques basados en los recursos lingüísticos, ¿no? La fundamentación, pues bueno, no la voy a desarrollar porque es la que ya ustedes conocen, son las distintas corrientes que en el siglo XX hemos tenido en el ámbito de la lingüística, desde el estructuralismo hasta la gramática generativa, la lingüística del texto, que pues van dando respuesta y fundamento a las distintas posibles respuestas a estas dos preguntas, ¿no? Ustedes tienen en la siguiente transparencia un programa posible de estos enfoques, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay un apartado de normativa, hay un apartado de construcción de la oración, un apartado de cohesión, de coherencia, de tipos del discurso. Este sería un programa lo más amplio posible, ¿no? Si el curso de lectura-escritura enfocado en los recursos lingüísticos tiene un punto de vista más oracional, prescriptivo, normativo, pues los dos primeros puntos de normativa y construcción de la oración serían los que se trabajarían básicamente. Si en cambio adopta una perspectiva más discursiva, más textual, pues se incluirían los apartados de cohesión y coherencia, ¿no? En el punto número uno de normativa ustedes pueden ver el apartado vicios, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, que yo he encontrado como un componente importante en algunos libros de enseñanza de la redacción aquí en México y en otros países de Centroamérica también, ¿no? Esta idea de vicios del lenguaje que fíjense que corresponde claramente a una visión normativa de lo que es la enseñanza de la lengua y de la lectura y la escritura, ¿no? Ustedes tienen en la siguiente transparencia algunos datos sobre cómo se plantea la enseñanza de estos ámbitos, ¿no? De estas orientaciones. La forma más habitual yo diría que es la número uno, por lo que yo estoy aprendiendo estos días aquí, lo que he visto en otros lugares, o sea, la idea de que la forma de enseñar a leer y a escribir en esta orientación se basa básicamente en una instrucción teórica, y básicamente consiste en una explicación del docente, que explica pues lo que tiene que aprender el alumno, por ejemplo, cómo se construye el relativo, cuál es el gerundio correcto y cuál es el gerundio incorrecto, y a continuación vienen ejercicios controlados y mecánicos, dice la transparencia, de ejercitación de estos contenidos en los que el alumno pues juega de algún modo a distinguir pues gerundios correctos e incorrectos, cómo se construye el relativo, etcétera, ¿no? También pueden haber prácticas, por ejemplo, intensivas y extensivas de lectura y escritura, o sea, ejercicios en los que el alumno, por ejemplo, tiene que escribir un texto semanal breve, que sería una práctica intensiva, o tiene que leer, por ejemplo, una lectura a lo largo del curso, que sería una lectura extensiva. Ambas cosas podrían recibir corrección, feedback del profesor, ¿no? Y también tenemos una tercera opción que, por lo que yo he visto y ustedes me podrán corregir, es menos utilizada aquí en México, que es la del taller de lectura y escritura. Atención, porque he descubierto que la palabra taller tiene de algún modo la misma situación que la palabra agua mineral. Bueno, en la UNAM la semana pasada pues me dijeron que ellos tenían un curso de taller de escritura, pero negociando qué hacían ellos en el taller de escritura descubrí que hacían cosas muy diferentes a las que yo haría en un curso que se denominara taller de escritura, ¿no? Ellos denominaban taller a un curso de redacción que era básicamente un curso instruccional con prácticas controladas, ¿no? Yo, en cambio, entiendo el taller como un espacio en el que básicamente los alumnos leen y escriben, intercambian sus opiniones, ¿eh? Leen los textos unos de otros y a partir de aquí desarrollan pues, prácticas de alfabetización, ¿no? Bueno, este sería un resumen de la primera orientación. Vamos al segundo, a la segunda orientación, la que entiende que el objeto de aprendizaje no son solo las reglas del discurso, sino también las estrategias, ¿eh? Aquí nos encontramos con
una visión muy psicolingüística, cognitiva, básicamente, de lo que es el uso del lenguaje, una visión muy influenciada por la psicología cognitiva. Los fundamentos derivan sobre todo de las investigaciones psicolingüísticas realizadas en el ámbito de la lectura y de la escritura en los años 60, 70 y 80, sobre todo en los años 70 y 80 en el ámbito de la escritura, que es el que conozco más, en el ámbito de la lectura pues previamente, ¿no? Este tipo de investigaciones lo que hacían era explorar las características de la conducta experta. Esta es una forma de investigación muy habitual en estas disciplinas. Se toman grupos de alumnos expertos, que por ejemplo son grandes lectores o grandes redactores porque sacan buenas notas en tests estándar de lectura, grupos al contrario de lectores y escritores con problemas, con dificultades, o sea que sacan malas puntuaciones en los mismos exámenes estándar, y a partir de aquí se analiza cómo se comportan en el acto de lectura y de escritura, estos dos grupos, ¿no? O sea, cómo se comportan, por ejemplo, visualmente, cómo se comportan cognitivamente cuando leen y escriben, y a partir de aquí se comparan, ¿no? Tenemos la dificultad de cómo podemos explorar algo que ocurre dentro de la cabeza, algo que no es externamente visible. Entonces, aquí los investigadores han desarrollado métodos para poder llegar dentro de nuestra cabeza, métodos que son, por ejemplo, los de oralización de la comprensión, por ejemplo, o de la producción, pedir a los lectores, escritores, que oralicen en voz alta lo que entienden del discurso o lo que quieren decir en lo que van a escribir. Poner a, por ejemplo, dos personas juntas leyendo y escribiendo, con lo que tienen que explicarse una a otra lo que entendieron o lo que quieren decir. Esto se graba y a partir de aquí se puede analizar qué tipo de comprensión tienen del discurso. En el caso de la producción escrita, analizar los borradores que producen los alumnos mientras están escribiendo, analizar también su comportamiento mientras están leyendo ocular o su comportamiento gráfico, viendo si, por ejemplo, corrigen o no corrigen, si van hacia adelante o hacia atrás leyendo, etc. A partir de este conjunto de investigaciones, lo que descubrieron estos investigadores es que existen efectivamente características asociadas a la conducta experta de lectura y escritura, que no poseen los alumnos aprendices que tienen dificultades. Y a partir de aquí, pues entendieron que una forma de enseñar estos alumnos aprendices a ser expertos es promover iniciativas didácticas que facilitaran el desarrollo de estas características de la conducta experta. Estas características de la conducta experta también permitieron desarrollar modelos cognitivos sobre qué es lo que ocurre dentro de nuestra cabeza cuando leemos y escribimos. O sea, desarrollar teorías, muchas veces representadas gráficamente en forma de diagramas de flujo, sobre cómo se comporta nuestra cabeza cuando estamos leyendo, por ejemplo, pues haciendo, formulando, creando, desarrollando expectativas sobre lo que encontraremos en el texto, formulando hipótesis, corrigiendo estas hipótesis, desarrollando nuevas hipótesis, etcétera, etcétera, o en el caso de la escritura, generando ideas, organizando estas ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos de los autores en el ámbito de la escritura que se han significado más dentro de estas investigaciones son los que ustedes tienen aquí en la transparencia, ¿no? Que han tenido mucha influencia en el ámbito de la enseñanza de la lectura y de la escritura. Y vamos a ver a continuación, en la siguiente transparencia, una representación gráfica de uno de los procesos, el proceso de escritura, que quizá por ser el hecho de un proceso activo, de ser un proceso visible, ¿no? La lectura es más un proceso también activo, pero más receptivo, pues bueno, resulta quizá más difícil de observar, de verbalizar. En cambio, el proceso de escritura pues es más fácilmente asimilable, ¿no? Entonces, estas teorías nos dicen que básicamente escribir es un proceso compuesto, un proceso complejo, que consta de distintas tareas, ¿no? Aparentemente nosotros solo vemos la persona que está redactando, que está poniendo una palabra detrás de otra, una letra detrás de otra, pero evidentemente esto es solo la visión externa de algo mucho más complejo que ocurre dentro de nuestras mentes, ¿no? De modo que la situación es como la de un iceberg, ¿no? Un iceberg del que solo vemos una parte pequeña del hielo. O sea, la parte pequeña del hielo del iceberg que podemos ver son las palabras que ponemos una detrás de otra delante de una hoja escrita, ¿no?
dentro de nuestra cabeza ocurren muchas otras cosas, ¿no? Lo que dicen estas investigaciones que ocurre es lo que podemos ver en esta transparencia. Ustedes pueden ver en primer lugar pues como un atomium como el que está en Bruselas, ustedes saben que representa un átomo, que son todo un conjunto de puntos interrelacionados entre sí, que lo que intentan representar es el significado que nosotros elaboramos cuando tenemos que escribir algo. Cuando nosotros tenemos que escribir, por ejemplo, una carta, un informe, un examen, un correo electrónico, pues bueno, un correo electrónico es más espontáneo, vamos a dejarlo, no es un buen ejemplo, pero los primeros textos que puse, que dije de ejemplo, imagínense ustedes que están escribiendo un informe o están escribiendo una carta, pues tú muchas veces empiezas a escribir incluso cuando vas manejando, ¿no? Sabes que tienes que escribir este texto y mucho antes de ponerte a redactarlo, pues ya empiezas a pensar y a decir, a ver, voy a hacer esto, me imagino, o sea, tienes una imagen mental de cómo quieres que sea este texto, ¿no? Entonces, estás construyendo este significado. O sea, habitualmente las personas sabemos muchas cosas, tenemos muchas ideas, vamos acumulando mucha experiencia en nuestra vida, pero no tienes las ideas preparadas para escribir lo que tienes que escribir en cada contexto. Sería mucho más sencillo escribir si solo fuera traducir con palabras lo que ya tienes en la cabeza, ¿no? El problema es que muchas veces tienes que elaborar lo que tienes en la cabeza, tienes que construir esta representación que ustedes tienen en la transparencia y que constituye, de algún modo, el primer proceso cognitivo, que es el proceso de planificación. Primero, porque lo estoy diciendo ahora, no porque sea el primero conceptualmente. Cuando tenemos este significado desarrollado en nuestra mente, es un significado que lo tenemos flotando en el magma de nuestra mente. O sea, no está desarrollado en forma de palabras. Tienes imágenes mentales, tienes algunas palabras, tienes algunas ideas, tienes sensaciones, todo está entremezclado entre sí, pero no puedes transmitirlo al otro. La única forma de transmitirlo al otro es textualizando, es convirtiendo este significado en un texto, traduciéndolo a palabras. De hecho, hay algunos autores que hablan de traducción, traducir ideas mentales a palabras, ¿no? Este es el segundo proceso, a veces también se llama redacción. Quizá la palabra que a mí me gusta más y que tiene más consenso en Europa es textualización, porque transmite más la idea de construir un texto, o sea, no de redactar una palabra detrás de otra o componer oraciones, sino construir un discurso completo, ¿no? Además de estos dos procesos, nos encontramos con un tercer proceso que aquí está representado con un microscopio muy chiquitito, ¿no? Pero que ustedes pueden, si no, créanme, es un microscopio, es una fotografía de un dibujo de un microscopio, que consiste en el proceso de revisar, en el proceso de analizar estas producciones, tanto mentales de significados como textuales de discurso, y verificar si realmente es lo que queríamos decir nosotros, ¿no? Puesto que es un proceso muy complejo, lo que hacemos es revisarlo constantemente para de algún modo conseguir lo que queremos, ¿no? Estos tres procesos no se desarrollan linealmente, como podemos ver con las flechitas que aparecen en la transparencia, sino que son totalmente interactivos. O sea, no empezamos siempre escribiendo con la planificación, sino que a veces podemos empezar textualizando, ¿no? Por ejemplo, hay personas que empiezan a escribir un discurso escribiendo directamente, ¿no? Con escritura automática, ¿no? Y después pues saltan a planificar y después revisan, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que nos dice la investigación sobre los procesos cognitivos es que los escritores expertos tienen estas circunferencias de colores dentro de su cabeza. Es exactamente como una caja de herramientas parecida, haciendo una metáfora visual clara, por ejemplo, con la caja de herramientas de un plomero que viene a nuestra casa a reparar un desperfecto que hay en las cañerías. Entonces él viene con una caja de herramientas y las abre y nos encontramos todo un conjunto de herramientas, ¿no? Pues bueno, el escritor experto, la escritora experta, tiene en su cabeza esta herramienta, este conjunto de herramientas que utiliza para leer y escribir. El aprendiz no tiene nada, o tiene poco, ¿no? Tiene la plastilina de la mente sin desarrollar, ¿no? Entonces, la forma de adquirir estas herramientas es desarrollando estas prácticas. Desgraciadamente o afortunadamente, no es algo que podamos ir a comprar en una ferretería como las herramientas de un plomero, ¿no? Pero bueno, esta sería la idea. A partir de aquí, los programas que se desarrollan para la enseñanza
de esta orientación son los que adoptan como objeto de enseñanza este tipo de estrategias. Y ustedes tienen aquí un programa exclusivamente de escritura, ¿no? O sea, encontraríamos también un programa equivalente de lectura. Básicamente nos encontramos con los tres grupos que corresponden a los tres procesos, ¿no? Y cada uno de estos procesos encontramos subprocesos, por ejemplo, planificar, que yo solo representé con este conjunto de puntos verdes que ustedes vieron, pues podemos dividirlo en representar la tarea o imaginarte la situación, establecer planes de composición, o sea, cómo tú vas a trabajar, a generar ideas, organizar estas ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Este conjunto de objetivos, de contenidos didácticos, se traducen en la práctica, como pueden ustedes ver en la siguiente transparencia, en un conjunto de técnicas, de estrategias cognitivas para desarrollar estos procesos, ¿no? Y ustedes pueden ver en la transparencia número 11, un ejemplo también de algunas de estas técnicas vinculadas con los procesos que vimos anteriormente. Entonces, bueno, pueden ver ustedes, por ejemplo, que alguna de las técnicas que se maneja para textualizar, por ejemplo, es usar marcadores discursivos, por ejemplo, enseñar al alumno a utilizar palabras del tipo por una parte, por otra parte, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, ¿no? Revelar el propósito y la estructura, pues consiste en enseñar al alumno a escribir al principio de cada texto una frase, dos frases en las que dice explícitamente el propósito de este discurso es, y este discurso se divide en la primera parte que voy a tratar esto, la segunda parte, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de aquí, ¿cómo se plantea la enseñanza de estos contenidos en clase? Y ustedes pueden ver aquí en la siguiente transparencia algunas ideas al respecto. En primer lugar, los objetivos son incrementar la conciencia del aprendiz. O sea, las investigaciones también demuestran que los expertos y las expertas son personas más conscientes, que han desarrollado control metacognitivo sobre sus procesos de lectura y escritura, mientras que los aprendices no tienen dicho control. Haciendo una metáfora bonita también y clara, el experto es como un director de orquesta que puede dirigir los procesos cognitivos como si fueran músicos de una orquesta, ¿no? Diciendo, ahora que empiecen las trompetas, ahora los violines y que callen la percusión, ¿no? De modo que dirige la orquesta a su antojo, según sus intereses. En cambio, los aprendices son como piedras arrastradas por un río. Son como piedras que no tienen control, ¿no? Y que se dejan llevar por las circunstancias, ¿no? El proceso de enseñar a leer y a escribir en niveles superiores es el proceso de algún modo desarrollar este control, esta cognición sobre la cognición, ¿no? La forma de hacerlo en el aula, como pueden ver ustedes en la segunda transparencia, en la misma transparencia, en la segunda parte, es a partir de la modelación, la ejercitación y la apropiación de técnicas, en primer lugar. La modelación significa, por ejemplo, que los profesores, como expertos, mostramos al alumno cómo formulamos hipótesis, cómo generamos ideas, cómo las organizamos, les enseñamos a utilizar un mapa de ideas, les enseñamos a utilizar, por ejemplo, las 5 Qs del periodista, quién, cuándo, cómo, etcétera, etcétera, y luego dejamos que sean ellos los que ejerciten este proceso. Y también lo que hacemos es pautar las tareas de escritura de forma progresiva para desarrollar estos procesos, de modo que no pedimos al alumno que, por ejemplo, elabore un texto de 300 páginas sobre el tema de estoy a favor, estoy en contra de la eutanasia, sino que le pedimos que haga un torbellino de ideas y busque 50 ideas sobre este tema, organice estas ideas a favor y en contra y por temas, redacte un borrador, intercambie este borrador con un compañero, etcétera, etcétera. O sea, trabajamos pauta por pauta para enseñarle al alumno todo el proceso de trabajo. Este sería el segundo grupo de orientaciones. También podemos encontrar distintos puntos de vista dentro de este grupo. Quizá es un grupo menos amplio que el primero de los recursos lingüísticos, pero sí que podemos encontrar, por ejemplo, orientaciones más expresivistas, se llaman en algunos manuales, que son las que ponen énfasis en desarrollar la voz individual, personal, del individuo, a partir básicamente de la experimentación de la escritura, de la práctica de la escritura. Y por el otro lado podemos encontrar orientaciones más técnicas, más
centradas en la adquisición de estrategias específicas de generar ideas, de revisar, de analizar mentalmente al lector, que tienen una base más empírica. Por poner un ejemplo, pues todos los trabajos de Linda Flower, que son muy conocidos, se situarían en este segundo ámbito, un ámbito que tiene una investigación empírica más directa. Y en cambio, pues los trabajos de Peter Ilbow, de escribir sin profesores, de escribir diarios, de escribir bitácoras en el ámbito de la escritura, pues se situarían en el primer ámbito que cité, el de los expresivistas. Pero bueno, tenemos un tercer grupo de enfoques que es el más amplio y el que en principio me va a ocupar todo el resto de esta charla y que yo creo que es hoy el que está en la cresta de la ola, aquel en el que se está investigando más, que es el enfoque sociocultural, ¿no? Por ponerles algunos datos, el último número de la revista Journal of Second Language Writing, que es una de las revistas de referencia en el ámbito de la escritura, pues tiene un monográfico titulado Perspectivas en el postproceso, en la época del postproceso. Esta es una denominación que se maneja hoy en día, ¿no? Hablar de qué es lo que ocurre después de la época del proceso. O sea, después de esta época en la que la psicología cognitiva ha influenciado notablemente las investigaciones sobre lectura y escritura, pues hoy hay una cierta percepción que la investigación está un poco agotada, ¿no? Que ya las investigaciones pues son interesantes, evidentemente, pero no aportan datos tan relevantes, tan novedosos como ocurría en los años 70. Y en cambio el interés de los investigadores se sitúa más en una perspectiva sociocultural, ¿no? O sea, en analizar las diferencias que hay entre la lectura y la escritura en distintos ámbitos, ver cómo el sujeto utiliza conocimientos socioculturales, etcétera, ¿no? En foros de discusión entre profesores de lectura y escritura en Estados Unidos se habla coloquialmente de POPRO, PO-PRO, Post-Process, ¿no? O sea, es el lenguaje coloquial que se maneja, ¿no? Bueno, al margen de estas anécdotas significativas, ¿no? Pero anécdotas, la idea de fondo que nos propone esta orientación es que esta idea bonita, por democrática y por universal, de que todos leemos y escribimos del mismo modo, es falsa. Esta idea de que existe una alfabetización funcional y que las estrategias cognitivas que manejamos todos los humanos para leer textos y para escribir textos es ingenua. O sea, ustedes, mexicanos, utilizan el humor, como dije, de una forma muy diferente a como lo hacemos nosotros. Muy probablemente también leen y escriben de forma diferente a cómo lo hacemos nosotros, como mínimo los textos son diferentes, ¿no? Y qué decir entre pues, nosotros y los japoneses, o los suajilis que hablan suajili, o los esquimales, o los hindúes. O sea, es ingenua esta idea de que todos lo hacemos todo absolutamente igual y de que todo es una cuestión cognitiva exclusivamente, que pues todo lo que ocurre en el contexto sociocultural no tiene importancia, ¿no? Hoy, como muestran la pantalla, como muestra esta transparencia, preferimos hablar más de alfabetizaciones sociales, ¿no? De, en primer lugar, alfabetizaciones en plural, porque hay distintas formas de aprender a leer y a escribir, de utilizar la lectura y la escritura, y sociales porque están directamente relacionadas con el contexto, ¿no? Porque entendemos que leer y escribir son tareas socioculturales, o sea, están enraizadas en cada contexto, ¿no? Aquí encontramos la idea de que leer y escribir son prácticas culturales, o sea, no son hechos naturales, biológicos, sino que son hechos culturales, puesto que la cultura evoluciona, puesto que nuestras sociedades cambian y a un ritmo muy acelerado, pues las prácticas de lectura también cambian. Y leer y escribir hoy no tiene nada que ver con leer y escribir en la época romana o en la época medieval, por ejemplo. Para empezar, hoy básicamente leer y escribir es hacerlo con una computadora. En la Roma del Imperio Romano, los que sabían leer y escribir eran cuatro. Y además ricos, de modo que lo que hacían era pagarse a un rapsoda
para que les recitara los poemas de Catulo o de Virgilio mientras ellos estaban sentados en una chaise longue tomando uvas y bebiendo vino y pasándolo bien, ¿no? Y leer era sencillamente devolver al texto escrito la voz que tuvo originalmente. Y era muy raro leer en silencio, porque nadie lo hacía. Todo el mundo leía en voz alta, ¿no? Y no necesitaban signos de puntuación, puesto que eran cuatro y todos vivían en Roma, y todos se conocían. Es cierto, ¿no? En cambio, hoy es muy diferente, ¿no? Porque hoy resulta que en tu buzón de llegada de correo electrónico llegan mensajes de todo el mundo, en muchas lenguas diferentes, en registros diferentes, ¿no? Evidentemente, hoy es muy diferente leer y escribir, y estas diferencias son muy relevantes. Incluso sincrónicamente también es muy diferente. Piensen ustedes en sus estudiantes. Tienen ustedes estudiantes de derecho, estudiantes de ingeniería, estudiantes de biología, medicina, estudiantes de educación, filósofos, historiadores. ¿Escriben y leen del mismo modo? ¿Una sentencia judicial tiene muchas semejanzas con un informe de un proyecto de ingeniería, con un informe de auditoría de una empresa, con un libro de texto sobre psicología vygotskiana, con un artículo que habla de la historia de México en el siglo XIX, la forma como se citan los autores, la forma como se escribe la bibliografía, la forma como se argumenta, cómo se razona, los métodos de investigación que utilizan, las funciones que desarrolla el lenguaje, más empíricas, más de algún modo de recreación, ¿son las mismas? Evidentemente que no, o sea, no tiene nada que ver. La forma como maneja el lenguaje un abogado es muy particular, es muy cultural y no tiene nada que ver con la forma como maneja el lenguaje un economista. Es que la forma de vestir de unos y otros es absolutamente diferente. Es un detalle, pero es importante también, es significativo. En mi universidad, por ejemplo, tú vas a la Facultad de Derecho y no hay nadie sin saco y corbata, perdón, no hay nadie sin saco y corbata. Dentro de la comunidad de Derecho y de abogados hay una cultura para vestirse así. En cambio, los lingüistas, no hay nadie que vaya con saco y corbata. Todos van con jeans y con camisetas, con playeras. O sea, son culturas muy diferentes, ¿no? Esto también se traduce en la forma de manejar el lenguaje. Entonces, ¿por qué vamos a enseñarle absolutamente lo mismo a todas estas personas que hacen cosas tan diferentes en nuestra universidad? O sea, ¿cómo ellos perciben lo que les estamos enseñando como algo que está vinculado a su ámbito de estudio, a lo que eligieron estudiar? Porque no estamos hablando de estudiantes de primaria o de secundaria, que de algún modo ellos están obligados por el Estado y porque todos tenemos interés en que sean seres alfabetizados. Entonces tenemos más derecho a decidir nosotros qué es lo que quieren hacer. Estamos hablando con estudiantes que decidieron hacer unos estudios, entre muchos otros, y que en consecuencia decidieron desarrollar estas prácticas de lectura y escritura, ¿no? Bueno, lo que nos dice esta orientación, regresando a la transparencia, es que el lenguaje no es homogéneo, la lectura y la escritura tampoco, y que en cada ámbito se desarrollan formas de lectura y de escritura específicas, particulares, ¿no? Que tienen una historia sociocultural. Entonces, a partir de aquí, por ejemplo, un tema que está muy de moda hoy es el de la retórica contrastiva. O sea, ver cómo se manejan de formas diferentes el lenguaje en contextos diferentes. En Europa esto es muy importante ahora, porque ustedes saben que estamos interesados en desarrollar unos Estados Unidos europeos que no sean solo económicos y que tampoco sean colonizadores o homogéneos como son otros Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, nos interesa mucho fomentar la interculturalidad, el plurilingüismo, el conocimiento de todas las realidades lingüístico-culturales que hay en Europa, y lo que hacemos es promocionar que los estudiantes se vayan a hacer, por ejemplo, un año de estudios en otra universidad europea, ¿no? Entonces, lo que hemos descubierto es que los estudiantes tienen problemas, incluso sabiendo perfectamente la lengua del lugar donde van y teniendo muy buen nivel de la materia en la que van a desarrollar su curso, pues tienen dificultades porque se tropiezan con prácticas retóricas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en España es relativamente raro que alguien en una plática de este tipo o en una conferencia
se levante y diga explícitamente: estoy totalmente en desacuerdo con lo que ustedes están diciendo, con lo que usted está diciendo, porque pam, 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 pam. En España esto se percibiría como muy violento, ¿no? En cambio, por ejemplo, en Francia o en Alemania sería más habitual, ¿no? Son formas culturales, ¿no? Los discursos científicos españoles son más barrocos que los ingleses. Hay más citas de autoridad. En inglés hay menos citas de autoridad y se utilizan las citas para referirse solo a los trabajos que están explícitamente relacionados con los que uno, con lo que uno está haciendo, ¿no? O sea, hay una forma de manejar el lenguaje totalmente diferente que no está vinculada con la estructura del idioma, ¿no? Entonces, aprender español, aprender inglés, aprender a escribir en español y en inglés no significa solo la estructura sintáctica de la oración, sino también aprender estas formas retóricas, ¿no? Y entre idiomas ocurre, y también ocurre entre distintas disciplinas de un mismo idioma, ¿no? Entonces es cuando decimos que aprender derecho significa aprender a leer y a escribir los discursos del derecho, los distintos géneros que encontramos dentro del ámbito del derecho, ¿no? Bueno, dentro de esta perspectiva sociocultural, como podemos ver en la transparencia, en el último punto, encontramos distintas orientaciones que yo voy a desarrollar rápidamente en estos 20 minutos que tengo todavía antes de las preguntas. Voy a hablar en primer lugar de los géneros, de uno de los conceptos que yo creo que hoy es más importante en esta orientación sociocultural, y voy a relacionarlo con un movimiento muy importante en Estados Unidos que ustedes conocerán, que podemos encontrar en muchas universidades, que es el Writing Across the Curriculum, el WAC, que es una orientación que también desarrolla esta idea de cómo podemos practicar la escritura en las distintas profesiones, en las distintas disciplinas que tenemos en la universidad. También voy a hablarles brevemente de lo que es el enfoque electrónico, o esta idea de que hoy leer y escribir es básicamente leer y escribir en un entorno electrónico, y también voy a hablar, espero, de lo que es lo crítico, la perspectiva crítica, ¿no? Y empiezo con esta primera idea de Writing Across the Curriculum. Ustedes tienen en la transparencia algunos datos al respecto, ¿no? Writing Across the Curriculum es una iniciativa que se desarrolló a partir de los años 70 en muchas universidades norteamericanas, y que los que sugieren, básicamente lo que sugiere, es que escribir no es solo un instrumento de evaluación, no puede ser solo un instrumento de evaluación, una forma de hacer un examen para verificar si un alumno sabe o no sabe de la materia, sino que también es, como dice el segundo punto, una herramienta poderosa de aprendizaje. O sea, escribiendo aprendemos cosas, y esto es algo que ustedes habrán experimentado cuando, por ejemplo, yo escribí el primer libro de Escribir el Escribir en el año 87, 86, pues yo estuve 2 años leyendo, analizando, estudiando, ¿no? Y cuando ya tenía como una idea muy clara, muy concreta de lo que quería hacer, todos los textos leídos, todo trabajado, dijo, pues ahora me pongo a escribir, ¿no? Tardé como un año y medio a escribir 220 páginas, y el resultado final tiene muy poco que ver con el esquema inicial que yo diseñé, porque durante este año y medio estuve aprendiendo muchas cosas a partir de lo que yo escribí, o sea, sin tener que leer más fuentes de información, solo elaborando la información que yo ya tenía, había aprendido cosas, ¿no? Entonces, lo que sugiere este movimiento es por qué no utilizamos este recurso de la escritura, esta dimensión epistémica que tiene la escritura, como un instrumento de aprendizaje. O sea, ¿por qué, en vez de hacer solo exámenes de historia en los que el alumno tiene que escribir, pues, un ensayo de 3 páginas, y esto constituye su instrumento de evaluación, pues, ¿por qué no utilizamos, por ejemplo, la escritura como una fuente de aprendizaje, como una práctica que puede permitir a los profesores de historia o de física enseñar mejor su disciplina, ¿no? Entonces, por ejemplo, una idea sería, con estudiantes de física, decirles, mira, tienes que escribir un artículo para publicar en la revista de la universidad, en la que tienes que explicar a todos tus compañeros de universidad, de todas las licenciaturas, ¿por qué es tan difícil hacer un mate en básquetbol? ¿No?
O sea, hacer un mate, o sea, poder hacer un mate. O sea, ¿por qué es tan difícil? Pues porque hay una altura determinada del aro, porque el peso del cuerpo pesa tanto, por la fuerza de la gravedad, por el movimiento, etcétera, etcétera. Entonces tienes que explicar físicamente las razones físicas, científicas, que justifican por qué es tan difícil y por qué puedo hacerle a alguien que tenga 2 metros. En cambio, a alguien que mida menos de 2 metros resulta mucho más complicado, pero explicado de una forma técnica, ¿no? Pues bueno, explicar esto evidentemente exige al sujeto poder construir muy bien sus conocimientos sobre física, ¿no?, y aprender sobre este entorno, ¿no? Bueno, esta idea que se desarrolló en Estados Unidos a partir de los años 70, pues entendía también que enseñar a leer y a escribir no es solo responsabilidad de los docentes, sino también de todos los otros docentes de la universidad que trabajan con este sujeto, de modo que lo que aprenden los alumnos de escritura no deriva solo de las clases de lengua o de las clases de lectura o de redacción, sino que también deriva de lo que hacen en el resto de materias, ¿no? Entonces, a partir de aquí, cuando nos planteamos solucionar el problema de la alfabetización, no nos referimos solo a lo que hacemos los docentes de lengua, sino también a lo que se hace en el resto del currículum, ¿no? Por esta razón, el movimiento se llama Writing Across the Curriculum, ¿no? Bueno, este movimiento tiene una expansión impresionante en Estados Unidos. En el año 92 yo coincidí con el que entonces era el director del programa, James Gray, en Puerto Rico en un congreso, y entonces él pues presentó datos en los que decía que en el año 91 se habían dedicado 10 millones de dólares en las universidades norteamericanas solo a este proyecto, que participaban 150 locales y que había 100.000 maestros trabajando en este ámbito. Un ejemplo de esta orientación es la que se adoptó en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde, por ejemplo, hubo una declaración del rectorado específica para que todos los docentes utilizaran la redacción como instrumento de aprendizaje. Se desarrolló un centro de redacción presencial donde los alumnos podían ir a desarrollar sus textos y recibían tutorización de docentes y de compañeros de niveles avanzados que con becas les ayudaban a desarrollar sus problemas. Hubo formación para todos los docentes, un curso para abogados sobre profesores de derecho sobre cómo puedo yo utilizar la escritura y la lectura para que mis alumnos aprendan más derecho, ¿no? O sea, un curso en el que no se pretende que el profesor de derecho diga, jo, más trabajo, ahora además de enseñar fundamentos del matrimonio en México tengo que enseñar a leer y escribir. No, no, es a la inversa. O sea, te vamos a explicar cómo puedes utilizar la lectura y la escritura para que tus alumnos puedan aprender mejor los fundamentos del derecho. O sea, no es más trabajo, o no es solo más trabajo, es también más recursos para poder hacer mejor tu trabajo, ¿no? Esta perspectiva hoy yo creo que es un poco obsoleta, ¿no?, aunque sigue siendo interesante, porque fíjense que hablando de escribir a través del currículum, estás presuponiendo y de aprender escribiendo en el currículum, no dices nada sobre las particularidades de cada disciplina y estás presuponiendo que la escritura es homogénea y que se aprende igual en todas las disciplinas, lo cual es falso, porque puesto que el conocimiento se construye en cada disciplina de acuerdo con las formas de manejar el lenguaje, pues la forma como se escribe y la forma como se aprende escribiendo en cada disciplina también es diferente, ¿no? De modo que hoy yo diría que una orientación más moderna y más acorde con los conocimientos que manejamos respecto a cómo es la escritura a través del currículum es la orientación denominada géneros, ¿no? Análisis de género o práctica de la lectura y la escritura con géneros discursivos. El concepto de género que vamos a desarrollar en la siguiente transparencia es un concepto que recuperó el crítico literario soviético Mikhail Bakhtin, ¿eh?, y que nos presenta la idea de que el uso del lenguaje, como ya hemos visto, es diferente en cada esfera particular de la vida profesional. En cada actividad cultural nos encontramos con un lenguaje diferente, ¿no? Este lenguaje es una práctica sociohistórica, o sea, es el resultado del desarrollo a lo largo de la historia del uso del lenguaje en aquel contexto determinado, ¿no? O sea, ustedes saben que si ustedes escriben un soneto de amor a su pareja, ¿no?, pues ustedes no están haciendo algo absolutamente nuevo que se hayan inventado ustedes, sino que ustedes están
insertando su uso del lenguaje en una tradición literaria que arranca pues desde la historia literaria y que tiene pues todo un desarrollo de lo que es la estructura poética del soneto, ¿no? O del romance, o del tango, o de lo que quieran ustedes, ¿no? Pues esto que es muy evidente para los estudiantes de literatura y para los profesores que estamos interesados en la literatura, pues también es evidente en las formas de uso del lenguaje no literarias, ¿no? Y también en estos contextos, cuando escribimos un artículo científico, una ley o una noticia, lo que hacemos es insertar nuestro discurso en una tradición, ¿no? Esta práctica, esta forma de utilizar el lenguaje en cada contexto es lo que denominamos género y, como podemos ver en la transparencia, no nos referimos solo a un tipo de texto con una estructura, con una fraseología, con una terminología particulares, que lo son, ¿no? Sino también nos referimos a todo un conjunto de características contextuales más pragmáticas. O sea, manejar un género, ser hábil haciendo una conferencia o escribiendo un soneto o escribiendo una ley, no significa solo saber cuál es la estructura del texto, de la ley, del soneto, de la conferencia, qué fraseología se maneja, sino que también es muy importante conocer aspectos pragmáticos como las funciones que autores y lectores desarrollamos en la ley, o en el soneto, o en la noticia periodística. O sea, cómo se desarrollan los propósitos, o sea, aspectos totalmente pragmáticos, contextuales, ¿no? De modo que cuando hablamos de género discursivo, estamos hablando de una cosa totalmente diferente de tipo de texto. Por ejemplo, tipo de texto es un concepto que se maneja mucho en Europa, sobre todo a partir de las investigaciones de Jean-Michel Adam y de otros, otros investigadores francófonos. Entonces, la visión de tipo de texto es muy textual, en cambio la visión de género discursivo es mucho más pragmática, es mucho más amplia, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos sugiere este concepto es que género discursivo es la unidad de aprendizaje, la unidad básica de comunicación que podemos manejar en la enseñanza en estos enfoques, de modo que cuando nos planteamos enseñar a leer y a escribir en la universidad, lo que nos planteamos es enseñar a leer y a escribir unos tipos de géneros concretos ubicados en una esfera social determinada, ¿no? En la transparencia tienen ustedes, en la siguiente página, dos transparencias en las que se desarrolla algo que me voy a saltar, por falta de tiempo, pero que es muy interesante, ¿eh? Que es un ejemplo de las investigaciones sobre un género concreto. Ustedes tienen en esta transparencia pues cómo se ha descubierto que se ha desarrollado sociohistóricamente el género artículo científico. O sea, el artículo científico, que parece como uno de los géneros más intocables, ¿no? Es como la fuente de nuestro saber científico, ¿no? Donde se formulan los nuevos tratamientos contra el cáncer, ¿no? O cómo pues, podremos curarle el Alzheimer, ¿eh? En el futuro, pues es un género como el soneto. O sea, es una forma discursiva sociocultural desarrollada a partir del siglo XVII en Europa, a partir de las cartas privadas que se enviaban los científicos. En la siguiente transparencia, ustedes pueden ver los estudios sincrónicos sobre cuál es la estructura del soneto, del artículo científico, perdón, y ustedes pueden ver pues, cómo es la estructura famosa de introducción, metodología, resultados, discusión y desarrollo, ¿no? Es solo un ejemplo, ¿no? O sea, no se trata tampoco que los estudiantes de biología conozcan todos estos datos que no les interesan, especialmente los históricos, pero sí, por ejemplo, que en vez de aprender a leer y escribir en general, pues aprendan a leer y a escribir artículos científicos, ¿no? O protocolos de investigación. Sí que me voy a parar en la siguiente transparencia, en la que ustedes pueden ver un ejemplo de cómo podría ser la enseñanza de géneros disciplinarios o profesionales en distintos ámbitos. Entonces, podemos establecer una primera distinción, por ejemplo, en lo que serían los géneros académicos y los géneros más profesionales. Los géneros académicos son los géneros de la universidad, ¿no? Entonces, una propuesta de enseñanza de la lectura y la escritura es, en este contexto, es vamos a enseñar a los alumnos a leer y a escribir lo que tienen que hacer en la universidad: exámenes, ensayos, comentarios de texto, fichas, apuntes, etc., ¿no?
O sea, lo que realmente tienen que hacer cuando están estudiando, ¿no? Una segunda respuesta a lo qué tipos de género son los que podemos enseñar a los alumnos es que la que ya parte de lo que son los géneros profesionales y entra específicamente, por ejemplo, en el ámbito de las ingenierías, como pueden ver en la transparencia. ¿Qué es lo que tienen que escribir los alumnos y leer? Pues normas, instrucciones, diagramas de flujo, operativas sobre cómo se desarrolla, cómo funciona un determinado aparato, redacción técnica. Pues bueno, vamos a centrar la práctica de la lectura y la escritura en este ámbito, ¿no? En cambio, pues abogados, pues vamos a trabajar leyes, sentencias, códigos civiles, penales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se trabaja este tipo de orientación? Pues básicamente con la lectura y la escritura de ejemplos auténticos de estos géneros, ¿no? Y aprovechando también orientaciones y prácticas basadas en los recursos lingüísticos y en las estrategias cognitivas, ¿no? De algún modo. Otra orientación que podemos encontrar, bueno, aquí tienen un ejemplo que vale la pena que veamos un poquito, porque yo creo que es muy orientativo. Ustedes tienen en la pantalla un fragmento de una auditoría interna. La auditoría interna es uno de los géneros típicos de los economistas. Una auditoría interna, un informe de análisis de empresas, estoy manejando los conceptos que se manejan en España, es probable que aquí utilicen ustedes, bueno, los mismos conceptos pero con distintas denominaciones, ¿no? Bueno, es un informe en el que un técnico, un economista, tiene que decidir pues, si una empresa es rentable o no, si hay que hacer modificaciones en un plan de expansión o no, si se tiene que vender una unidad o no, bueno, estas cosas que hacen los economistas, ¿no? Fíjense ustedes en la segunda parte, la que voy a iluminar ahora con, bueno, con un color más oscuro, más anaranjado. Fíjense ustedes en lo que dice, disfruta además de una tarjeta Visa Oro y otra Visa Electrón completamente gratis. O sea, el auditor está explicando que en una oficina de un banco, ¿eh? Nos situamos en una auditoría de una oficina de un banco, pues hay un cliente que está recibiendo un trato de favor no justificado. O sea, está obteniendo todo un conjunto de beneficios, por ejemplo, tiene tarjetas sin cargo, sin pagar nada puede utilizar tarjetas, ¿no? O, por ejemplo, no tiene que hacer colas, o recibe regalos de Navidad, ¿no? Y no hay nada que justifique estas prácticas. O sea, estas prácticas son justificables en un banco cuando una persona tiene mucho dinero dentro de este banco y entonces ya cuando llega a la oficina le sueltan las alfombras y las trompetas, ¿no? Además de perdonarle todas las comisiones y darle tarjetas sin cargo. Pero cuando uno no tiene dinero allá, no hay trompetas, no hay alfombras y tiene que pagar las comisiones y tiene que pagar el gasto que supone tener una tarjeta Visa, ¿no? Entonces, bueno, lo que está diciendo el auditor en este discurso es que efectivamente el autor, el propietario no paga nada. Pero fíjense cómo lo dice. Dice, disfruta además de una tarjeta Visa Oro y otra Visa Electrón completamente gratis. Repito, disfruta además de una Visa Oro y otra Visa Electrón completamente gratis. Está prejuzgando la redacción. O sea, además de decir el hecho, incluye una opinión. Fíjense en la diferencia que hay entre disfruta de una tarjeta Visa Oro o dispone de una tarjeta Visa Oro. Disfruta incluye la connotación de gozo ilegítimo. ¿Ah? Fíjense también en completamente gratis. Las cosas son gratis o no son gratis, pero no son parcialmente o completamente gratis. El completamente solo nos está diciendo es ilegítimo que sea gratis, ¿no? Fíjense en la diferencia que hay entre gratis y sin cargo. Gratis en España tiene una connotación de gozo también, de ilegitimidad, de sorpresa, ¿no? En cambio, sin cargo es una denominación empírica. Entonces, escribir en economía informes es decir, dispone de tarjetas sin cargo. Esto es enunciar un hecho empíricamente sin incluir ningún tipo de opinión. Decir disfruta de tarjetas completamente gratis es prejuzgar una acción, ¿no? Entonces, enseñar a escribir en economía significa enseñar a manejar el lenguaje de esta forma, además de enseñar pues, las estructuras morfosintácticas adecuadas, ¿no? Bueno, hay dos enfoques que son los siguientes que podemos ver. El enfoque crítico
y el enfoque electrónico, que voy a tener que saltármelos para dejar tiempo a las preguntas, que es muy importante. El enfoque crítico es el que yo desarrollé en la conferencia que yo impartí en este mismo lugar, en la Universidad Virtual en agosto, y está a disposición, creo, de todas las personas que quieran verla, y desarrolla este punto de vista en el que se plantea la necesidad de que los alumnos no solo sepan leer entre líneas, sino detrás de las líneas, y sepan escribir también detrás de las líneas. El enfoque electrónico es el que nos plantea también la necesidad de que los alumnos aprendan a leer y a escribir lo que hoy leemos y escribimos: correos electrónicos, páginas web, foros de discusión. No sé, esta mañana hablando, ¿no?, con profesores aquí, estábamos discutiendo, ¿no?, y decíamos, bueno, ¿cómo sería la motivación de nuestros estudiantes aquí en el TEC si en vez de pedirles que escribieran una redacción semanal, les pidiéramos que construyeran una web sobre un tema determinado para colgarla en la intranet sobre un tema de su interés, una web que tuviera, pues, no sé, un número determinado de palabras, que no fuera solo una web de fotos y sonidos, ¿no? O sea, ¿cambiaría la actitud? O sea, muy probablemente, ¿no? O sea, los alumnos que tienen ustedes son tecnológicamente muy probablemente los más sofisticados que yo conozco, con toda sinceridad, ¿no? Yo no puedo en mi universidad plantear como ejercicio de escritura que los alumnos escriban una web. Y tengo algunos estudiantes que lo hacen, ¿eh?, que me dicen, mire, profesor, yo en vez de escribirle la redacción, le voy a escribir un hipertexto. Digo, perfecto, ¿eh? Pero ustedes están en la situación de poder hacerlo, ¿no? El año pasado en la web ya se anunciaba el primer Paper Free College, donde ya no hay papel, todo es electrónico, ¿eh? Todo está en la intranet. Ya hemos conseguido el objetivo de eliminar el papel, que de hecho es hacia donde vamos, porque estamos todos viviendo, gozando o sufriendo, o las tres cosas al mismo tiempo, un proceso de emigración de la comunicación, ¿no?, hacia un contexto electrónico. Entonces, lo que dice esta orientación electrónica es que hoy forzosamente leer y escribir significa hacerlo de este modo, ¿no? Y esto, pues, puede no gustarnos. Nadie nos preguntó nunca nada, ¿no? Pero parece como muy irreversible, ¿no? O sea, del mismo modo que ustedes y yo aceptamos manejar para desarrollarnos, y les diré que detesto profundamente manejar, pero tengo que hacerlo, pues del mismo modo, pues, tenemos que manejarnos electrónicamente, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo vamos a enseñar a escribir en lápiz y papel a nuestros estudiantes cuando ellos realmente ya están con la computadora en el bar y en el jardín allí, papá, papá, pa, siempre? No tiene ningún sentido realmente, ¿no? Bueno, voy a terminar con dos transparencias de conclusiones para dejarles tiempo a ustedes y para atender las primeras preguntas que me han llegado, ¿no?, y poder así tener más interacción. La primera conclusión que yo les diría es: leer y escribir, como podemos ver, sumando todo lo que hemos visto, son tareas psico-sociolingüísticas. Entonces, fíjense que de las tres palabras, la más importante es la última, lingüísticas, que es un sustantivo completo, no son prefijos. Pero los prefijos son relevantes también, ¿no? O sea, son psicológicas porque implican destrezas, son socioculturales porque implican también prácticas socioculturales. Entonces, la visión más completa es la de entender, pues, que es un acto leer y escribir que tiene todas estas implicaciones, ¿no? Esta práctica varía según los contextos y estas variaciones son relevantes, ¿no? El segundo punto más didáctico, más pedagógico, es que enseñar a leer y a escribir tiene que relacionarse con las necesidades de los alumnos, ¿no? Esta es una premisa derivada de los enfoques comunicativos que hoy aceptamos muy unánimemente como referente en el ámbito de la enseñanza de la lengua, la idea de que básicamente enseñamos a leer y a escribir para enseñar mejor a las personas a comunicarse, a relacionarse con sus entornos. Entonces, evidentemente significa que lo que hay que enseñar es lo que los alumnos quieren aprender, ¿no? Entonces, a partir de aquí, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que necesitan leer y escribir los alumnos hoy
y qué es lo que necesitarán leer y escribir mañana, cuando hayan terminado la educación superior, ¿no? La siguiente conclusión nos dice que esta idea de que leer y escribir son enseñanzas remediales o que tenemos que enseñar a leer y a escribir en la universidad porque los alumnos no aprendieron lo que tenían que aprender en la preparatoria, que es una idea que yo creo que muchos docentes tenemos instaurada en nuestro referente, pues es falsa o es una visión sesgada. O sea, realmente leer y escribir en la universidad es una tarea extraordinariamente compleja, mucho más compleja que hacerlo en la prepa, y ya no digamos que hacerlo en primaria, ¿no? Escribir o leer unas normas para manejar un aparato, un procesador de alimentos, una ley, un informe científico, una noticia periodística, son tareas mucho más complicadas que escribir una redacción. Entonces, lo que les pedimos a los estudiantes en la universidad no es exactamente lo mismo que les pedimos en la preparatoria, o no tendría que ser lo mismo, tendría que centrarse en otros niveles, ¿no? De modo que de ningún modo la enseñanza de la lectura y la escritura es para superar las lagunas, ¿no? O sea, son exigencias específicas de los nuevos textos que se encuentran los alumnos en este entorno, ¿no? Siguiendo, también diríamos que leer y escribir son procesos interrelacionados, que se integran forzosamente. O sea, leer, podemos leer sin escribir, pero resulta inútil incluso o estúpido leer para no poder comentar a nadie lo que estás leyendo. O sea, evidentemente hay un goce, hay un aprendizaje personal, pero luego este aprendizaje lo utilizas para relacionarte con otras personas, ¿no? En el caso de la escritura es imposible escribir si no sabes leer. Es absolutamente imposible poder escribir un texto coherente si tú mismo no lo entiendes. Y esto es lo que ocurre con muchos estudiantes, que pretenden que nosotros entendamos lo que ellos mismos no entienden. Y es, bueno, es absurdo, ¿no? O sea, leer y escribir son prácticas interrelacionadas. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, plantear la enseñanza de la lectura por un lado y plantear la enseñanza de la escritura por otro es como un poco esquizofrénico, ¿no? Es como decir, no, o sea, o hay contenidos y objetivos ocultos, no legitimados dentro del curso de lectura y dentro del curso de escritura, o parece mucho más sensato unirlos, ¿no? Y buscar otra separación, por ejemplo, por géneros, géneros profesionales y géneros académicos, ¿no? Y para terminar, los dos últimos puntos serían, bueno, lo que ya dije del enfoque electrónico, de entender que hoy leer y escribir son básicamente prácticas electrónicas, de modo que todo lo que sea fomentar que el alumno escriba con papel y lápiz y escriba redacciones y cartas, pues es inevitablemente alejarlo de lo que es el uso actual y futuro de la lengua, y la perspectiva crítica de enseñar de algún modo al alumno a distinguir, por ejemplo, la diferencia que hay, y puesto que no dije nada, voy a aprovechar para cerrar con este ejemplo, entre un texto que empieza diciendo el ideal de la democracia y otro texto que empieza diciendo la falacia de la democracia. Dos textos escritos por dos articulistas en periódicos que expresan su opinión, ¿no? Entonces, un lector crítico, cuando lee el ideal de la democracia, ya entiende inmediatamente que la persona que está escribiendo está a favor de la democracia. Y en cambio, quien escribe la falacia de la democracia está claramente en contra, ¿no? Muchos estudiantes míos de la universidad no distinguen absolutamente nada entre el ideal de la democracia y la falacia de la democracia. Ellos son muy buenos para saber lo que significa ideal y lo que significa falacia, incluso para entender que todos los catalanes somos tacaños cuando alguien dice soy catalán pero no tacaño, pero no saben ver lo que hay detrás del discurso, ¿no? De modo que cuando yo les planteo leer el periódico, leer cartas, leer artículos de opinión, leer editoriales, muchas veces entienden lo menos importante, porque lo más importante es precisamente lo que no se dice, lo que se presupone, lo que te cuelan sin darte cuenta, ¿no? Y después de analizar un artículo claramente xenófobo y de que ellos no se hayan dado cuenta de nada, yo les digo, miren, pero no se dieron cuenta que pam, 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 ¡ah! Pues es cierto, pues es verdad, pues no lo vimos. Pues muy probablemente así es como en Europa se desarrollan los grupos neonazis, como en Suiza, donde acaba de ganar un gobierno de derechas xenófobo, como el partido más votado, ¿eh?
Y por esta razón necesitamos una enseñanza crítica también. Y con esto termino. Muchas gracias y vamos al turno de preguntas. Es que tenía aquí una carita muy, muy bonita preparada para terminar la conferencia. No sé si la pueden proyectar ahora, ¿no? Es que me costó cierto trabajo buscarla y encontrarla, entonces vamos a ponerla, ¿no? Bueno, gracias. Y paso a responder a las preguntas directamente y les animo a ustedes en la sala o en otra sala de otro lugar a enviarme preguntas. Llega una pregunta de Rafael del campus de Laguna. Pregunta: ¿estos tres enfoques que usted menciona son como el proceso por el cual debe pasar toda persona a la hora de aprender? ¿Cada enfoque corresponde a cierta etapa de la vida de la persona? Pues bueno, mi respuesta sería no. Repito, la pregunta es: ¿estos tres enfoques son el proceso por el que pasa la persona para aprender? ¿Hay un orden cronológico? La respuesta sería no. Yo los expuse más con el orden cronológico con el que se han ido desarrollando como prácticas de lectura y escritura en la universidad y en la enseñanza en general. De hecho, si miramos de algún modo la idea de cómo los sujetos aprendemos el lenguaje, les puedo poner un ejemplo muy claro derivado de ideas de Jean-Paul Brancard, el estudioso belga afincado en Suiza, que él expone que hace muchos años, por ejemplo, cuando yo estudiaba, se entendía que lo primero que tenía que aprender el niño y el joven era el concepto de sujeto y el concepto de adjetivo, ¿no? Cuando habían aprendido el concepto, básicamente a partir de la definición, ¿no? Sujeto es, pam, 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 después podían aprender palabras que se manejaran como sujeto. Y cuando habían aprendido las palabras, las denominaciones concretas, después el sujeto podía comunicarse, podía usar el lenguaje para comunicarse, ¿no? Y esto es lo que piensan todavía muchos docentes, que dicen, no, es que lo primero que hay que aprender son los recursos lingüísticos, los conceptos, las palabras, después ya el alumno podrá comunicarse, ¿no? Pero claro, hoy lo que sabemos es que en la realidad ocurre totalmente al contrario. O sea, un bebé no aprende primero lo que es un concepto, lo que es un sujeto, perdón, o lo que es un objeto, o lo que es un complemento circunstancial, y después aprende las palabras y después se comunica. O sea, es totalmente a la inversa. Primero lo que hace es llegar y encontrarse que todo el mundo le dice cosas. Se encuentra sin haberlo decidido en un contexto comunicativo permanente donde recibe cantidad de estímulos. Después aprende a repetir palabras, es decir, papá, papá, hambre, agua, ¿no? Y lo hace como un lorito. Claro, lo que necesita, y lo hace después, cuando tiene 12, 13, 14 años, empieza a entender que agua es diferente de beber, que son palabras que tienen pues un comportamiento diferente, empieza a ver la diferencia que hay pues entre una acción verbal, una denominación nominal, etcétera, etcétera. De modo que el proceso, de algún modo, cronológico en el desarrollo de un sujeto, es más bien partir de la comunicación genera lenguaje concreto y el lenguaje concreto, cuando ya tiene un corpus amplio, permite desarrollar teorías sobre el lenguaje. ¿Había una pregunta aquí en la sala? Que empieza primero la comunicación, ¿verdad? Y luego ya, si quieres comunicarte de una manera más eficiente, entonces tal vez te interese la norma, ¿verdad? Uh-huh. Para poderlo hacer más eficiente. Pero me llama mucho la atención que ahorita con todo lo de la inteligencia emocional y todo esto, realmente para que una persona se interese en cómo manejar cómo ves esto. ¿Cómo lo veo? Contextualizaría tu pregunta en un debate universitario que yo creo que nos interesa mucho a todos, que es la idea de si la universidad tiene que formar específicamente para una disciplina y tiene que enseñar a abogados el razonamiento,
específico lógico del derecho civil, de derecho penal, etcétera, y a ingenieros el razonamiento lógico específico que se utiliza en la ingeniería, de modo que la formación universitaria tiene que vincularse mucho con cada disciplina, tiene que ser muy específica, o al contrario, puesto que los alumnos no siempre hacen lo que estudiaron, cuando trabajan, tienen que cambiar de profesiones, etcétera, etcétera, es mejor que la universidad ofrezca una formación más generalista, ¿no?, que prepare al individuo para después poder acomodarse en distintos contextos. Este es un debate permanente y donde hay ventajas e inconvenientes de cada lado, ¿no?, de cada lado. Y tampoco te diría, mira, yo me ubico aquí, yo me ubico allá. Yo trabajo en un contexto que es una facultad de traducción e interpretación que es muy profesionalizadora y que entiende que la práctica de dominar distintas lenguas para traducir, interpretar, resolver problemas de comunicación está muy vinculada con un ámbito profesional. Entonces la respuesta sería mucho más profesionalizadora. En cambio, por ejemplo, un estudiante de derecho pues tiene una cantidad de salidas profesionales muy amplias. Muchas veces muchas personas estudian derecho no para ser abogadas, sino porque consideran que es una formación generalista muy válida. Entonces aquí podríamos encontrar un razonamiento más generalista, ¿no? Todo tiene sus pros y contras, ¿no? La otra respuesta posible sería, bueno, las personas, ¿cómo desarrollamos el razonamiento lógico más general? O sea, ¿cómo los adultos ya alfabetizados hemos desarrollado este razonamiento lógico general que tú planteas, ¿no? Pues bueno, muy probablemente siguiendo el mismo planteamiento cronológico que hice antes, diciendo, bueno, muy probablemente primero tú aprendes en un contexto concreto, muy específico, cómo se razona. Después, en otro contexto diferente, y a partir de aquí tú ves similitudes y diferencias y puedes construir formas de razonamiento más generales, ¿no? Yo diría que el camino es el mismo. A partir de cosas muy concretas, muy contextuales, tú vas construyendo generalidades, ¿no? No a la inversa, ¿no? Voy a responder otra pregunta de las que me llegan, ¿eh? A ver, del campus de Veracruz, Ana Knadrowska, perdón por pronunciar el apellido mal, dice, ¿sugiere usted que los cursos de redacción universitaria se den a diferentes carreras por separado? En campus chicos sería un lujo, el número de alumnos no es grande. Entonces, ofrecer a todos los grupos discursos diferentes. Bueno, la idea principal creo que es, ¿sugiere usted que los cursos de redacción universitaria se den en diferentes carreras por separado? Bueno, no soy yo la persona que conoce más el TEC para poder atender a esta pregunta, ¿no? Pero sí que está claro que si uno decide hacer un enfoque más profesional, centrado en el tercer ámbito, pues necesitamos grupos que tengan una cierta homogeneidad, ¿no? No necesariamente tenemos que tener un curso de redacción y lectura específico para cada licenciatura, lo cual sería un lujo en cualquier campus, en cualquier universidad, ¿eh? Pero podemos buscar grupos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra facultad nosotros tenemos traducción e interpretación y ustedes saben que un buen traductor e intérprete no es solo la persona que maneja los idiomas en los que traduce e interpreta, sino la que conoce también el campo específico en el que se desarrolla la traducción e interpretación. No tiene nada que ver traducir e interpretar economía, derecho, hacer traducción de audiovisuales, por ejemplo, subtitulación, hacer doblaje. Son prácticas totalmente diferentes, pero nosotros no podemos permitirnos el lujo de hacer un curso para cada una de estas cosas. Entonces tenemos traducción especializada técnico-jurídico-económica, por ejemplo, y tomamos pues todo un ámbito que tiene cercanías como es lo jurídico y lo económico. Tenemos traducción técnico-científica y allí encontramos científicos e ingenieros, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en la medida de las posibilidades, una de las orientaciones es esta, ¿no? Tampoco estamos diciendo que la práctica de la redacción tenga que ser absolutamente concreta dentro de cada licenciatura específica, sino que de la visión general en la que la tenemos hoy, quizás, pues podamos acercarla más a las especificidades de cada ámbito, ¿no? Creo que había una pregunta aquí en la sala. Sí. No sé si ya. Yo tengo una preocupación de todo esto lo que estaba diciendo y que estoy de acuerdo en mucho de lo que ha expresado aquí, pero mi preocupación es cómo explica
que mayormente la enseñanza se ha centrado, al menos en la experiencia que nosotros tenemos, se ha centrado en el enfoque lingüístico, cuando mucho el comunicativo, y tenemos alumnos que no saben escribir. Esa es la realidad que recibimos en la universidad. No tienen además una línea discursiva para construir un texto, por no hablar de la comprensión. No saben leer en un momento dado. Esto no lo digo yo, lo podemos leer a veces en resultados muy drásticos en este sentido. Mi preocupación es cómo pasar a considerar este enfoque sociocultural particularmente frente a un alumno que no tiene el dominio básico y que, como usted decía, lo importante es más comunicarse que ser correctos. Si tenemos errores de ortografía enormes con respecto a esto. Una segunda pregunta, y perdón que aproveche el micrófono, no trata en ningún momento la estructura del texto, independientemente de las orientaciones y de los géneros o de las orientaciones por carreras que mencionaba. Cualquier texto o todo texto tiene que tener una estructura, una columna vertebral que permita hilar todo el discurso, ¿no? Y una preocupación también, enseñando así por géneros y orientaciones, ¿dónde quedaría la capacidad discursiva de un alumno creativo? De un alumno que pudiera escribir en términos de literatura, por ejemplo. Ahí me parece que se acota enormemente esta posibilidad y lo restringimos para efectos de enseñanza a su propia orientación y a su propia necesidad práctica profesional. Gracias. Todo lo contrario, gracias a usted. Bueno, voy a empezar por el final, que me preguntaba dónde queda la capacidad discursiva, creativa de la escritura del sujeto, ¿no? Yo le respondería que yo creo que la capacidad queda dentro del género y dentro de la práctica discursiva específica. O sea, los ingenieros, los abogados, los economistas son creativos también cuando escriben economía, derecho. O sea, la creatividad no es algo vinculado con la literatura exclusivamente. El lenguaje científico es extraordinariamente rico en prácticas retóricas. Utiliza las metáforas de una forma sensacional. El agujero negro, el Big Bang, una caja negra, está cargado de usos retóricos, ¿no? Lo creativo no está solo en la literatura, está en todas partes. Lo que nos ocurre a nosotros, especialmente en las comunidades hispanas, es que vivimos sesgados en un mundo en el que los profesores de lengua son profesores de letras y de literatura, y la lengua está vinculada exclusivamente con la literatura. Y esto, que es muy bonito y que nos gusta mucho, y a mí el primero, pues transmite una visión sesgada de lo que es la lengua y transmite a los alumnos la idea de que los ingenieros y los científicos no necesitan la lengua, necesitan las matemáticas. Y esto es falso, ¿no? Porque los ingenieros, los biólogos, los informáticos, los científicos en general necesitan el lenguaje, porque la ciencia es un discurso escrito, es discurso, ¿no? Entonces la cuestión es que las prácticas creativas, en el sentido que usted lo dice, ¿no?, de literatura, yo creo que son absolutamente objeto de enseñanza en las licenciaturas de literatura, en las licenciaturas más de letras, de filosofía incluso, de historia. Pero el estudiante que eligió ingeniería, que eligió estudiar biología, pues no está interesado en la literatura, en principio, como opción prioritaria universitaria. Y en cambio tenemos que ofrecerle formación lingüística que sea concorde, que concuerde con lo que quiere hacer, ¿no? Entonces tenemos que ofrecerle lo que podemos darle, que es mucho. Esta mañana me decían que en muchos casos, pues ingeniería no entiende las prácticas que pueda tener de lengua, que ve como la formación en lectura y escritura como algo muy separado de su realidad. ¿Por qué? Pues porque quizá lo vinculamos mucho con la literatura. Esto es lo que ocurre en España, por ejemplo, ¿no? Que los profesores de lengua somos profesores de literatura también, ¿no? Entonces, claro, vemos la lengua desde esta óptica, ¿no? Pero desde esta óptica nos estamos perdiendo un ámbito muy importante de enseñanza, ¿no? Lo dice alguien que vive el problema de la pérdida
sangrante de estudiantes de letras que tenemos en Europa, donde empezando con Inglaterra y siguiendo, por causas muy variadas que ahora no nos interesan, cada vez hay menos estudiantes de letras, cada vez hay más estudiantes de ingeniería, más estudiantes de ciencias, con dificultades de redacción iguales y de lectura iguales, y donde necesitamos realmente pues, adaptarnos, reinventarnos y adaptarnos a esta realidad, ¿no? La segunda pregunta es, ¿dónde está la estructura del texto? Bueno, la estructura del texto está dentro de cada género. O sea, una sentencia judicial tiene una estructura muy clara de consideraciones de hechos, fundamentos de derecho y sentencia. Enseñar una sentencia judicial significa enseñar esta estructura del texto. Enseñar una noticia periodística significa enseñar la pirámide invertida. Enseñar un artículo científico significa enseñar la estructura introducción, metodología, desarrollo, resultados y desarrollo, ¿no? Lo que quizá no exista es una estructura prototípica, que quizá es lo que usted decía, por ejemplo, una superestructura o una macroestructura única. En el concepto de, en la concepción de enseñar a leer y a escribir como recursos lingüísticos, adoptando una perspectiva textual, no contextual, allí encontraríamos esta visión de enseñar las macroestructuras textuales, ¿no? Pero en una visión más de género sí que se trabaja la estructura lingüística, pero dentro de cada ámbito, ¿no? Y finalmente me decía usted la pregunta quizá más global, importante, es ¿por qué nuestros estudiantes en la universidad no saben leer y escribir si han recibido pues 10 años de formación lingüística? O sea, ¿cómo puede ser que después de 10 años de haber recibido instrucción continuada de lengua española, de lengua inglesa, de comunicación, de lo que todos ustedes saben, no sepan? Pues hay muchas respuestas. La primera es que, en primer lugar, leer y escribir son actividades extraordinariamente complejas. O sea, leer y escribir no significa traducir con palabras lo que dicen las palabras, lo que dice cada denominación. Significa construir significados muy complejos. Los psicólogos nos lo demuestran. Dos de los más famosos psicólogos en el ámbito de la escritura nos dicen que, por ejemplo, escribir un texto de 2 páginas explicando tu opinión, por ejemplo, sobre si estás a favor o en contra de la eutanasia, es un ejercicio extraordinariamente complejo mentalmente. Y nos dicen, es muy probablemente una de las cosas más complicadas mentalmente que van a realizar muchas personas en su vida, a lo largo de su vida, ¿no? O sea, no estamos planteando enseñar una cosa muy sencilla. O sea, con todos los respetos, poner los acentos o las H's es una cosa relativamente mecánica y superficial. Estamos hablando de construir un discurso, buscar ideas, interpretar, encontrar las tendencias ideológicas que hay detrás de cada discurso. Hacer algo tan complejo como escribir las instrucciones para cambiar la bolsa de una aspiradora, por ejemplo. Esto, que parece cualquier cosa, es extraordinariamente difícil. Intenten ustedes escribir las instrucciones para explicarle a alguien cómo se cuerdan los cordones de un zapato. Explíquenme verbalmente cómo es una escalera de caracol, sin hacer así. ¡Pruébenlo! Es extraordinariamente difícil. O sea, esta es la primera respuesta. La primera respuesta es que estamos pidiendo a nuestros estudiantes algo que es muy complejo, algo que es altamente sofisticado. La segunda respuesta es que quizá la educación que recibieron en estos 10 años que estuvieron en clase en México y en España, porque el problema es universal, o sea, no es de aquí, ¿eh? O sea, en todos lados tenemos las mismas preocupaciones, pues muy probablemente no fueron tan provechosas estas horas de clase como hubieran podido serlo, ¿no? Quizá pues están muy ancladas en prácticas que no generaron, ¿no? Yo plantearía la pregunta de otro modo. Si después de 10 años, termino ya con esta afirmación, pero me parece muy bonita, ¿no? Un poco sarcástica, pero está bien también para terminar la clase, poner un poco de ironía, ¿no? Entonces la pregunta es, si nuestros estudiantes han tenido durante 10 años instrucción gramatical y no aprendieron a poner las H's en el lugar
que es necesario, y a poner los acentos o la estructura morfosintáctica que ustedes quieran, ¿qué nos hace pensar que nosotros vamos a conseguirlo después de 12 años? ¿Y por qué vamos a intentar hacer lo mismo del mismo modo? O sea, vamos a cambiarle, ¿eh? Vamos a intentar entender que es como un bebé el estudiante que tenemos nosotros. Entonces, no le vamos a intentar enseñar el concepto de sujeto, sino pongámoslos en contextos comunicativos en los que maneje el lenguaje auténticamente y el concepto de sujeto, pues quizá se desarrolle, como en el caso de un bebé, ¿no? Muchas gracias.